va? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro domingo de Universo Bohemio. Hoy, un programa que por ahí lo teníamos diagramado de una manera, que cambió a última hora o últimos momentos, últimos días, sobre todo porque mañana jugaba Atlante, vamos a hablar del puntero del campeonato, y se paró la pelota. Y paró un poco por la cuestión sanitaria que, de parte propia, comparto un poco, que no está exento el fútbol de todo lo que sucede a nivel país. Pero bueno, algo de un momento para otro, donde rápidamente nos acordamos el año pasado, lo que había ocurrido con Atlanta puntero. Ahora se habla que, por lo menos hasta el próximo domingo, no va a haber competencia deportiva. El 5 o 6 de junio tampoco, porque habría confinamiento ese fin de semana y habrá que ver qué es lo que sucede. Por lo cual, vamos a hablar un poco de lo que viene para Atlanta. ¿Cómo va a ser justamente los entrenamientos a partir del día de mañana? ¿Qué es lo que se arma? Porque obviamente ha cambiado de un momento para otro. Pero quiero darle la bienvenida, como siempre, a mis compañeros, Juan Manuel Béjar, Ricardo Benedetti. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal a toda la gente que nos está mirando? Muy buenas noches. Y bueno, sí, un poco se veía venir capaz que podía llegar a pasar este nuevo parate que obviamente nos hace acordar de lo que nos pasó en el campeonato anterior. Pero bueno, esperemos que por el bien de la salud de todos no se extienda mucho en el tiempo y que el fútbol pueda volver lo antes posible. Así que bueno, hoy con los dos invitados que estaremos hablando, seguramente como dijiste vos. Estaremos viendo cuál es la planificación que tiene Atlanta a partir del día de mañana. Buenas noches, muchachos. Para toda la gente que nos está mirando, me sumo al mensaje de ustedes, un poco de incertidumbre en cuanto a lo que va a ser el futuro del torneo que lo tenía Atlanta primero, pero bueno, a esperar, que son días importantes los que se vienen ahora, en cuestión de no solo para Atlanta, de cómo se va a entrenar el plantel, sino también pensando en lo que viene en el torneo, ¿no? Sí, un torneo que obviamente hoy está parado. Jugó el último partido, fue el partido de Quilmes, el día viernes. Digo, por un lado, uno dice Erviti contagiado de COVID, por suerte el plantel estaba bien, los hisopados negativos. Digo, esto, a ver, de alguna manera que vuelva a estar el entrenador, es positivo. Igual lo negativo es el parate, ¿no? Porque Atlanta venía con un envión futbolístico de una manera, y que vuelva a parar, seguramente lo vamos a hablar con los protagonistas. Si puede cambiar algo o no, y sobre todo porque cambia completamente la manera de entrenamiento. Pero bueno, me parece que el fútbol no está exento de lo que pasa en la sociedad, más allá de que por ahí, por lo que hacemos nosotros, digamos, nos hubiera gustado que la pelota esté. Yo sinceramente, era uno de los principales que decía: el fútbol no puede estar exento. O sea, si vamos a cerrar las escuelas, me parece que el fútbol no puede estar exento, porque hay un montón de contagios. En cualquier categoría, lo hemos visto lo que ha pasado con el caso masivo de River. Digo, los jugadores, más allá de las burbujas, puede llegar a ocurrir. O sea, más allá de cómo se comportan en un entrenamiento, cómo se comportan que no hay vestuarios, que por ahí ya no hay concentraciones, pero digo, cualquier persona vuelve a la casa, cualquier persona está en contacto con alguna otra persona y vuelve a ver al otro día a los propios jugadores. Sí, es así. Igualmente creo que también hay una cuestión de relajamiento no solo en la sociedad, sino también creo que en los planteles de fútbol también. Uno que capaz que estaba cerca y podía ir a la cancha se veía que no se respetaba como al principio el tema de los protocolos y demás, así que creo que fue acertado. Lo que no fue acertado, obviamente, creo que es que haya jugado Quilmes inexplicablemente una fecha, o sea, un partido solo de la fecha es otra de las decisiones que no se entienden. ¿Cómo puede jugarse un partido solo si sabía que se iba a suspender el sábado? ¿No era mejor suspenderlo para que todos los equipos queden con la misma, sacando los que quedaron libres, ¿no? Pero queden con la misma cantidad fecha de partidos disputados? Me parece que fue un poquitito una nueva desprolijidad que suma la AFA a las tantas que viene sumando en estos últimos años. Sí, claramente, me parece que coincido que tendría que haber quedado la fecha, más allá que algunos equipos tenían una, porque obviamente la zona de Atlanta es distinta, entonces algunos equipos tenían partido menos, como por ejemplo el caso de Tigre, pero sabiendo que ya se había suspendido el fútbol, decir, bueno, vamos a jugar por la tarde, me parece inoportuno, pero bueno, tenemos al primero de los protagonistas que nos va a acompañar en la jornada del día de hoy, lo tenemos a ver a Fernando Romano, al manager de Atlanta, a quien quiero dar la bienvenida. Fernando, buenas noches. Bienvenido a Universo Bohemio. Juan Manuel Béjar, Ricardo Benedetti, Gabriel Galante, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, un poquito hablando de cómo cambió, ¿no? De un momento para otro, de pensar lo que iba a ser el día de mañana.
sobre todo el partido de Atlanta, a pensar cómo se sigue de acá en más. Y digo, ustedes tuvieron el entrenamiento el día viernes, ¿te sorprendió a vos en lo particular la suspensión? Mirá, buenas noches. Mirá, no, porque viste que a veces estas cosas ya se vienen oliendo, se vienen sabiendo un poco, aunque sean los rumores en la interna, entonces un poco uno sabe más o menos lo que puede pasar y ya el jueves a la noche se hablaba y que el viernes a la mañana iba a haber una reunión en la que probablemente pase lo que pasó, así que ya cuando estábamos por empezar, 9 de la mañana, me enteré de la situación, así que bueno, ahí se la comunicamos a los chicos, dimos el fin de semana libre y esperando a ver qué es lo que se va a resolver para ver cómo planificamos ya esta semana de trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo arranca la semana mañana, no? Porque obviamente en principio se planifica a corto plazo, pero digo, también cómo trabajar, que imagino que va a ser modalidad Zoom como el año anterior, pensando si esto se extiende, ¿no? A mediano y largo plazo. Mirá, sí, la verdad que es incomodísimo, resulta muy frustrante una vez más, da mucha bronca. Entiendo, obviamente, la situación del país, la vivimos todos, mundial, ¿no? Pero a nivel país la vivimos todos tenemos algún familiar o algún amigo con algún problema grave, incluso que han tenido, lamentablemente, fallecido también. Pero a mí me parece que el movimiento de 40 personas por plantel para entrenar no produce contagio, no produce grandes problemas. Lo vemos, por lo menos tenemos el ejemplo nosotros en nuestro plantel, que empezamos a entrenar en septiembre, octubre del año pasado y hasta hoy hemos tenido no más de 8 casos. Obviamente que lo que sí puede generar contagios es los traslados, los hoteles, los viajes, los partidos, pero 40 personas a entrenar en un lugar al aire libre. Si vos te pones a calcular en la B Nacional con los 30 y pico de planteles que hay, por 40 personas son 1.200 personas que se moverían en todo el país. A mí me parece un número muy bajo. También entiendo que el fútbol es una cuestión de imagen, es una cuestión de si paran todo, ¿por qué no paran el fútbol? Y creo que es un poco por ahí que viene la medida. Entonces, bueno, en principio lo que vamos a hacer es que los chicos entrenen de manera individual, al aire libre, porque esto se puede. Creo que es hasta entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde que la gente puede salir a hacer ejercicio al aire libre. Es mucho mejor que entrenar por Zoom a nivel grupal. Cada uno se llevó una rutina de trabajo, cada uno se llevó su plan de trabajo físico y después por la tarde con el entrenador Zoom para corregir cuestiones tácticas, adelantar evaluaciones que se iban a hacer por ahí en el final del semestre, adelantar evaluaciones individuales. Algunos datos que el cuerpo técnico le quiere transmitir uno por uno de cuestiones que pueden corregir, tácticas o cuestiones futbolísticas, así que bueno, un poco trabajar así a la espera de la próxima resolución. Es decir que para dejar en claro, entonces cada uno trabaja por su cuenta a modo individual y después hay una charla por Zoom grupal, pero la parte física, a diferencia de lo anterior, en vez de trabajarla de casa la va a trabajar cada uno por su cuenta. Sí, porque son 9 días, uno en 9 días no pierde la condición física para poder seguir jugando, tiene la suerte de que se puede salir a correr de manera individual, no es que hay que hacer una planificación de 2 o 3 meses desde casa, sino que es una semana nada más en principio, entonces lo hacen la parte física de manera individual, al aire libre, porque en casa los espacios son complicados, ya las experiencias de los pisos duros, de los dolores de cintura, de rodilla, en general no fueron buenas, entonces bueno, que salgan a correr por su cuenta con el plan que tienen y esperar la próxima resolución, que ojalá sea, si bien no sé cuándo es que se va a volver a jugar, por lo menos que se pueda ir a entrenar. ¿Pudiste hablar con Walter, con Arbiti, cómo estaba él? Sí, hablamos ayer a la mañana. El primer día, después de lo que le pasó, 11:30 de la mañana, me avisó el jueves, el miércoles, el primer día no hablamos, él no habló casi con nadie, mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, y ya después los otros días hablamos, y hoy, ayer a la mañana tuvimos una charlita de 20 o 25 minutos en la que me contó esta planificación, estaba bien, un poco de dolor de cabeza, un poco de fiebre, pero ya no tanto, igual que la familia, así que nada, ahora recuperando. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, Fer, es irremediable preguntarte
si se puede hacer, ya que estamos por este parate obligatorio, un balance de la gestión Herbiti hasta ahora, obviamente que todos la podemos ver que es buena, que es afirmativa, pero quería tener tu impresión, que siempre deja puntos de vista muy, muy interesantes. Bueno, es interesante lo que me preguntas. A mí me parece que es muy bueno lo que se ve, pero me parece que es mucho mejor lo que no se ve, y eso es lo que a mí más contento me tiene. Nosotros hemos tenido muchos técnicos, por lo menos 4 o 5 de los que han pasado en mi gestión, pero en este caso tenemos un entrenador que está pensando en el presente y en el futuro de Atlanta, no solamente en el presente, no solamente en una buena campaña de él y después irse a otro club, sino que piensa en lo que estamos haciendo, piensa en el crecimiento del predio, piensa en los chicos de reserva para potenciarlos y mejorarlos, piensa en cómo podemos seguir creciendo hacia adelante, y eso me pone muy contento porque me hace no solamente hablar con él de la parte futbolística del presente, sino de un montón de cosas que a mí me gusta pensar para adelante y poder compartirlas con él. Así que eso me tiene muy contento. Y en cuanto a lo futbolístico del presente, lo que todos vemos, a mí me parece que es un torneo raro, arrancó raro. Uno pensaba que Tigre y Belgrano iban a sacar una gran diferencia por el tipo de club y de presupuestos que tienen. Tigre lo hizo, Belgrano no. Todos los demás equipos están muy parejos. Creo que en 3 puntos hay 10, 12 equipos, entre el cuarto y el 15º, 16º. Están muy parejos y nosotros, bueno, creo que siendo más inteligente que otros, nos metimos a donde nos metimos, porque si vos analizás individualmente los planteles que tienen otros equipos, no están en menor nivel que el nuestro, pero muchos equipos han salido a querer mostrar sus formas o a querer ser demasiado tacticistas o demasiado esquemáticos con lo que hacen, y nosotros siendo inteligentes, en algunos partidos mostrando alguna cara, en otros otra, siempre ha sabido en qué momento atacar y en qué momento defenderse. Eso es una virtud enorme de este cuerpo técnico, y por eso creo que tenemos mucho más puntos que otros equipos que por ahí a priori parecían mejor armados, así que en ese sentido, o por lo menos gastaron más dinero, así que en ese sentido muy contento con el cuerpo técnico. Bien, y me obligás a preguntarte, ya que marcaste que Herbiti se interesa no solo por las cuestiones futbolísticas, sino cuestiones de avance y demás, si se pueden saber cuáles son esas cosas capaz que a vos te llamaron la atención, que te marcó, que le pueden servir a Atlanta para seguir creciendo más allá de estas que marcaste de las inferiores o de la reserva y demás. ¿Alguna puntual que te haya llamado la atención? A mí yo siempre tuve un plan más grande. Hasta ahora, a mí me tocó trabajar en el fútbol profesional del club, empezar directamente por lo que es directamente los profesionales y ir subiendo de categoría, y ahora que nos habíamos afirmado en B Nacional y con proyección hacia adelante y los ingresos son un poco mejores, empezar a trasladar eso mismo que hicimos en el profesional hacia la reserva y después hacia el fútbol juvenil. Y que a un técnico le interese tanto eso y que se siente identificado, y que si vos le decís por ahí no podemos traer a este jugador o no podemos hacer la pretemporada en este lugar porque quiero armar un gimnasio acá, y él te dice sí, hagamos eso es mejor. O no traigamos ese jugador si podemos invertir en mejorar esta cancha para que entrenemos todos los días en este predio y podamos intercambiarnos con la reserva todos los días entrenamientos para poder analizarlos. O no gastemos esta plata en el fútbol profesional, pero hagamos una oficina para que podamos compartir con los entrenadores de reserva opiniones permanentes entre los jugadores nuestros y los chicos. Entonces ese tipo de cosas que él me ha ayudado a empujar, que la empuje desde el entrenador del fútbol profesional, que no esté pensando en cuidar su, digamos, como se dice, cuidar su culo o cuidar su cara y poniendo el jugador por delante del club. Eso es buenísimo porque me ayuda a empujar la idea que tenemos de crecimiento general, ¿no? De crecimiento integral. Bien. Bien, y tengo una pregunta. Vos, si mal no entendí, cuando empezó esta temporada dijiste que ibas a incorporar a tu staff a un ayudante. Entonces te quería preguntar si la experiencia de estos meses te sirvió esta persona que está colaborando, y cuál es su función estrictamente, que es de lo que se encarga o en qué te ayuda a vos y en qué te puede ayudar a mejorar.
Bueno, yo cuando empecé trabajando era un poco hacer todo, ¿no? Es lo que yo decía siempre. Me tocaba armar la logística, los viajes, ir a comprar las cosas que faltaban, encargarme de la fruta, encargarme de los viajes, encargarme de reforzar y de traer los jugadores, estar encima de pendiente de casi de todo. Con el correr del tiempo, por suerte, en su momento conocí a Seba de Bono, que me empezó a dar una mano muy grande y ad honorem con el scouting del fútbol del interior, con las ligas de Federal A, con las ligas de a veces Primera C. Él hace un barrido de las ligas y me pasa una cantidad de jugadores que a él le parece que nos pueden servir. Después, obviamente, yo hago el análisis final y la decisión final, como siempre digo, los aciertos que hemos tenido gracias a él y los errores de todos me hago cargo yo. Y eso era en principio. Con el paso del tiempo empecé a tener más gente que se sumó a colaborar. Primero fue un dirigente, Ariel Berestein, que me da una mano enorme en todo lo que es el día a día del plantel, en toda la logística, las necesidades de vitamina, de hielo, de fruta, del desayuno, de materiales, de pelotas, lo que sea, está cubierta porque él lo hace de una manera brillante. A mí me parece igualmente que ahí vamos a tener que comprar a una persona rentada, que eso va a pasar. Y por último, lo que hicimos el año pasado, ya en la etapa post pandemia, fue incorporar un scouting para empezar a armar la secretaría técnica, que es Luciano De Luca, que lo que hace Lucho es hacer el barrido inicial de mirada de partidos. No lo hago yo solo, él hace conmigo, nos dividimos las ligas, nos dividimos las zonas de los torneos o las regiones y miramos y ahí empezamos a hacer la primer base de datos de futbolistas de la temporada para después ir mirando más detalladamente en la segunda parte del año. Así que él colabora con eso. A su vez, es el analista de video del plantel. Porque Walter, cuando iba a tener un analista de video, nosotros, como Lucho siempre lo hizo, lo hace también. Entonces, él también analiza videos. Y en el futuro, la idea es incorporar una persona más para que Lucho quede o conmigo de scouting o que quede de analista y esa otra persona que se incorpore haga una de esas dos tareas. Y así de a poco ir incorporando este departamento, ir agrandándolo y que yo no trabaje solo, sino que tengamos uno rentado que se ocupe del día a día, un scouting permanente. Un analista que lo haga para el cuerpo técnico y seguir incrementando el departamento y trabajando día a día para no seguir no equivocándonos con los refuerzos y con los entrenadores como hemos hecho hasta ahora. Bien, te hago la última ya y le dejo a Ricky. Te quería preguntar por el tema que se vio activamente, el tema de la infraestructura, que bueno, todo esto que vos estás comentando, la nueva esta oficina donde, bueno, pueden los distintos cuerpos técnicos, las distintas divisiones, analizar y trabajar ahí. Y te tengo que preguntar, a futuro, cuando se termine esta muy buena obra de la pensión y demás, ¿tenés pensado algo más o crees que con esto van a satisfacer las necesidades que necesitan para llegar al objetivo que tienen todos, que tenemos todos, que es llegar a Primera División? No, en el predio he pensado un montón de cosas. Yo tengo el plan presentado ya, ya se lo presenté a la actual comisión directiva sobre lo que es el diseño del predio nuevo. Mi objetivo es que la primera división entrene todos los días en el predio, que nosotros no vayamos más al country, que lo usemos eventualmente para algún amistoso, para alguna necesidad o para en un momento que hay que hacer sembrado de cancha si no tenemos dónde entrenar, que a esas veces pasa 2 semanitas en invierno y 2 semanitas en verano. Pero que lo usemos puntualmente para alguna situación particular, pero que la primera entrene todos los días en el predio nuestro. Lo que yo quiero es que conviva desde las 7 de la mañana el entrenador de primera con el entrenador de reserva, que intercambien permanentemente información antes y después, y que después podamos cruzar todo el tiempo los entrenamientos de los chicos con la primera. Para eso hay que redistribuir un poco los espacios. Primero esperar que terminemos las obras. Ya se terminó la oficina de fútbol profesional. Lo próximo es el gimnasio. Y los siguientes son la otra línea de vestuarios que se está haciendo. Y obviamente, después ahí va a quedar construida las bases del primer piso para hacer la pensión y después un poquito de redistribuir los espacios en las canchas. Nosotros tenemos las canchas distribuidas de una manera, hay que distribuirlas de otra. También cambiar horarios de categorías de inferiores, sobre todo séptima, octava y novena, deberían pasar otro horario. Y por último, hay algunos espacios no utilizados hoy en el predio, son tres triángulos, que esos tres triángulos se deberían remover la tierra y reutilizarla para que puedan ser canchas, aunque sean un poco más chicas,
para ahí distribuirnos entre todos el lugar, los horarios y que todos podamos trabajar en el mismo lugar. Esos son un poco los planes ahora a corto plazo para que la primera entrene todos los días ahí, no tengamos que salir y generemos ese vínculo que necesitamos ya permanente, con mucha más atención en los chicos de reserva. El último plan es que la reserva ya empiece a trabajar igual que la primera, la única diferencia es que no son profesionales, pero que a la mañana, a la hora que lleguen, tengan su desayuno, después trabajan en el gimnasio con nosotros, médico, kinesiólogo, nutricionista y psicólogo los atiendan también a ellos, entonces empezar a darle una formación a esos chicos de reserva, que cuando les toque primera, no tengan un año y medio de adaptación, sino que enseguida, así como les toca, puedan tirarse a la cancha, ¿no? Y obviamente la metodología de trabajo futbolística que tiene el plantel de primera, que también la mantenga la reserva. Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente. Te llevo otra vez para el lado de la campaña de Atlanta. Hablábamos de que obviamente es una campaña muy buena con el equipo puntero. Te quiero preguntar puntualmente por el caso de Leo Flores, que fue uno de los que más se lució en esta parte del torneo. Se habla siempre de una base, bueno, ya lo conocemos a Rau, a Colombini. Quizás lo de Flores, no creo que te sorprenda a vos, pero bueno, es donde más se lució en este torneo. Quería ver cómo lo viste vos, si esperabas este nivel de él, y cómo fue que se manejaron para extenderle el contrato, porque se movieron muy rápido para extenderle hasta el año que viene, ¿no? Bueno, mirá, creo que ahí está la clave de lo que es el trabajo en el día a día y estar presente todos los días, porque si uno se deja llevar por las decisiones de los entrenadores, quizás diría, bueno, Leo Flores no era titular para el último entrenador, bueno, termina el contrato, que se vaya y seguirá su camino y iremos a buscar otro lateral, o en el caso de Ramiro Fernández lo mismo. Creo que cuando uno va en el día a día a los entrenamientos y observa, no se queda con la palabra del entrenador o la decisión del entrenador, sino que decide por el club. Y yo permanentemente hablaba con Ariel, le digo, Ariel, este jugador no puede ser que no juegue, es increíble, tiene una calidad impresionante, debería estar jugando de titular, el técnico decide que no en ese momento, bueno, pero ya teníamos al lateral derecho titular para la próxima temporada, o que por lo menos le íbamos a dejar a Walter el lateral derecho titular, que es, había que trabajarlo. Después es virtud de Walter encontrar el momento justo, la motivación o las palabras justas para que él pueda dar todo su potencial. Creo que en todos los jugadores lo que pasa es eso, tienen un potencial a desarrollar adentro, que hay algunos entrenadores que lo detectan y otros que no. La gran virtud para mí es de Walter. Yo estoy muy contento con lo de Leo, porque se le veía todo ese potencial y no lo podía sacar y ahora lo está demostrando. ¿Y por qué? Me preguntás por qué le pudimos renovar rápido el contrato y por la relación que íbamos teniendo durante todo el año. Él lo dijo en una entrevista, es uno de los pocos jugadores que ha hablado de mí en una entrevista al término de un partido, me agradeció, porque en los momentos en que él no jugaba, que no le tocaba estar, en esos momentos es cuando más hay que contenerlo al jugador, más hay que estarle encima, y bueno, después él fue agradecido, y como en los malos momentos estuvimos con él, en los buenos nos comparte su buen momento y renovó el contrato con nosotros, que a nosotros nos sirve deportivamente y a futuro económicamente, porque donde salga alguna posibilidad de venta va a ser otro ingreso para el club de un jugador que no formamos, que no tuvimos una inversión inicial, como lo de Tesilla, pero puede ser una venta para hacer otra obra y seguir mejorando nuestra estructura. Bueno, en consecuencia con eso, ¿se analiza en otro jugador extenderle el contrato? Bueno, vos seguramente lo tenés más visto mejor que yo. Creo que hay algunos jugadores que se le vence el contrato ahora en junio. No sé si eso todavía se está hablando con el entrenador, si lo estás viendo vos, si todavía no se manejó extender el contrato o rescindir. ¿Cómo está ese tema? Nosotros en junio no tenemos vencimiento de contrato. Nosotros tenemos vencimiento de contrato recién en diciembre, cuando termina el torneo. Lo que sí estamos hablando en algunos jugadores puntuales es poder hacer una extensión de ese contrato que termina en diciembre por un año más para hacer algo parecido a lo de Leo Flores, en algunos casos teniendo una ventaja deportiva y económica, y en otros solo una ventaja deportiva, porque hay jugadores que ya tienen una cierta edad que vos les renovás el contrato y por ahí no es que los vas a vender, pero sí querés mantener las bases. Eso lleva tiempo, los jugadores también ven la realidad del país, ven estas cosas que pasan, además de lo económico,
estas cuestiones de que con la salud no estamos avanzando y el torneo se vuelve a parar, y entonces también tienen la necesidad algunos de salir a jugar al exterior. Entonces quieren esperar un poco a ver si tienen alguna oferta o tienen la posibilidad, por más que sean lugares a los que no quieren competir. Yo he tenido, no voy a dar el nombre del jugador, pero una charla con uno que me dijo, yo me quiero quedar toda la vida acá en Atlanta, pero si a mí me sale una B de Chile, me dice, si me quiero ir y no me quiero ir, pero me dan $5,000, yo termino de pagar mi casa y me voy llorando, pero me voy porque es un año en la que hago una diferencia económica. Y acá en Atlanta, por más que yo me quiero quedar 4 años más y retirarme acá, nunca voy a poder ganar esa plata que me ofrecen afuera. Pero muy agradecido por el club, muy contento, pero sabiendo que la realidad económica siempre nos va a perjudicar. Fernando, hay mucha gente que está prendida a Universo, escuchándote, mirándote. Hay comentarios de la gente, preguntas que hay. Por ejemplo, Gastón Pagini, que dice, consúltele si habrá refuerzos de media temporada y en qué puestos. Gracias. ¿Qué le puedes decir? Bueno, todavía no lo analizamos con Walter. Nosotros estábamos esperando llegar a que nos falten 2 o 3 fechas para eso. Ahora vamos a adelantar esta semana esta situación porque lo hemos hablado por arriba, no nos hemos sentado a charlar. Tenemos algunos puestos en los que por ahí creemos que nos falta un poco de competencia, pero no estamos puntualmente definidos en cuáles. Hay algunas cuestiones que nos preocupan más en cuanto al equipo, más allá de los puestos puntuales, ¿sí? con situaciones particulares del equipo que, a ver, yo te digo, por ejemplo, que esto es algo que me preocupa a mí, no lo pongo en palabra de Walter, yo creo que el equipo tiene una deficiencia en la pelota parada defensiva. Entonces no creo que yo tenga que ir a buscar un 4, un 6, un 8 o un 9, sino que el jugador que traigamos o que intentemos traer tenga buen juego aéreo. Y después vemos cómo se puede incorporar al equipo o no, de acuerdo a su nivel. Pero digamos, esas son algunas de las charlas que hemos tenido, no puntualmente de puestos, sino de cuestiones que el equipo debe mejorar y quizás algún jugador no las pueda. Bueno, otra de las preguntas que está haciendo la gente acá en Universo Bohemio, Daniel Béjar, que nos pregunta, hola chicos, ¿qué nos podrías responder, Fernando, sobre la iluminación? La iluminación del estadio, me imagino que habla. Sí, me imagino que habla sobre eso. Esa es una cuestión que el club está negociando con varias empresas de iluminación, tienen varios presupuestos, y tengo entendido que en los próximos meses, lo que pasa es que este tipo de situaciones de pandemia nos frenan un poco, pero tengo entendido que en los próximos semanas o meses tendremos novedades sobre eso, como no me quiero meter en una negociación que no tiene que ver con mi trabajo, sino con la comisión directiva, mucho no puedo ampliar, pero me parece que pronto vamos a tener novedades. La última que te hago de mi parte, Fernando, hablabas al principio de bueno, que ya se veía venir este parate, por lo menos por esta semana, estos 10 días de los entrenamientos. Vos estando en el día a día, hablando con la dirigencia, ¿cómo crees que va a seguir esto? ¿Vos crees que se va a extender más? ¿Crees que no? Desde tu punto de vista, ¿crees que el fútbol se va a parar durante la Copa América, por lo menos el fútbol del ascenso? ¿Cómo lo ves vos? Mira, la elección inicial, por lo menos desde el viernes, es que solamente se para estos 9 días para después seguir. Ahora, lo que yo estoy seguro es que si se para 9 días de entrenar, uno al fin de semana siguiente no puede jugar porque no entrenó colectivamente con el plantel durante 10 días. Por eso es que yo insisto tanto en que los entrenamientos tienen que seguir. Si vos 9, 10 días no entrenaste con el plantel, por lo menos necesitas 10 días más para retomar esos entrenamientos para después jugar. O sea, que ya son 3 semanas sin competencia. Esperemos que se pueda competir, que se tomen los recaudos necesarios en los estadios, que se vuelva a, como cuando empezamos a competir, que se tenían mucho más recaudos que en las últimas semanas, que cada vez que vamos a un estadio, por lo menos a mí me toca, hay cada vez más gente, y eso se nota. Siempre los controles se fueron relajando, y eso es culpa de todos un poco, y por eso pasan las cosas que pasan en la vida en general, no solo en el fútbol. Así que espero que la información sea lo que nos dijeron ese mismo viernes, que se paran 9-10 días nada más, y que el otro lunes estaríamos retomando para entrenar, para que la competencia siga, y ojalá que durante la Copa América también. La última, Fernando, quiero preguntarte por 2 chicos que todavía no los vimos, que brevemente nos describas a Matías Flores y a Tobias Torrielli, que llegaron más arrancado el campeonato, y bueno, que todavía la gente se pregunta de qué juegan un poquito, bueno, ustedes están en el día a día, que nos cuentes, porque todavía no los vimos tampoco en ningún momento del plantel.
Bien. Mati Flores y Tobias Torrielli son dos jugadores, uno libre de Lanús y el otro libre de Vélez, que nosotros son jóvenes, Torrielli categoría 99 y Mati categoría 2000, que necesitábamos por este tipo de cuestiones de pandemia y cuestiones de COVID. A veces uno corre riesgos de quedarse corto en el armado del plantel. Entonces, quizás en otra situación nos hubiésemos quedado con lo que teníamos. Sabiendo que después pueden pasar este tipo de cosas, de casos, había que traer algún volante más y algún extremo más como variante para tener por las dudas si en algún momento se nos iban cayendo algunos jugadores entre lesiones, sanciones y cuestiones de salud. Entonces, Mati Flores es un volante interno zurdo, que puede ser engancho, que puede ser interior ofensivo, de muy buena pegada, muy buen manejo, habilidoso. Y Toby Torrielli es un extremo, pierna derecha, pero en general juega por izquierda, que tiene un muy buen uno versus uno. Nosotros tenemos pocos jugadores que encaren, pocos jugadores que se jueguen el mano a mano por habilidad, más que por velocidad, y Toby lo tiene. Pero como ellos llegaron últimos y como venían de jugar en reserva y son jugadores que empezaron un poquito más tarde, la idea es ir llevándolos durante este primer semestre para ponerlos finos y a punto para que en la segunda parte nos puedan dar una mano y se puedan sumar cuando lo necesitemos. Y lo último, ¿te sorprendió Milton en primera? No, por suerte no, porque, bueno, yo siempre lo he hablado con él y creo que en alguna entrevista más lo he dicho. Nosotros lo teníamos como el 9 titular para esta temporada, por más que había un montón de gente que nos criticaba y que nos decía que para ellos no podía ser como iba a ser el 9 titular. Nosotros estábamos seguros que nos íbamos a quedar con él y con Nacho, no íbamos a traer otro delantero centro, porque el préstamo a Comunicaciones había sido bárbaro. Su vuelta con nosotros en el playoff mamarrachesco que se jugó en su momento también había sido muy bueno. Entonces, nosotros sabíamos que él era un jugador que era el momento de que haga sus goles en la B Nacional. Bueno, no llegamos a eso, los hizo en primera y ojalá que le siga yendo así, que al club le salga una venta y que podamos ejecutar ese dinero para seguir creciendo, que el club siga mejorando todas sus estructuras, no solo en el fútbol profesional, no solo en el predio, también en el estadio, para cada vez estar mejor y tener mejores bases para que cuando nos toque jugar en primera, cuando sea, tengamos las instalaciones que nos merecemos y que se merecen aquellos jugadores que vengan en su momento de otra jerarquía, vean que el club está cada vez mejor. Fernando Romano, bueno, agradecido por el tiempo, por haber brindado tu espacio, tu disponibilidad para la gente de Universo Bohemio. Así que bueno, veremos qué pasa a partir de mañana y obviamente esperemos que rápidamente la pelota vuelva a rodar. Obviamente si las Ojalá. condiciones están, lógicamente, ¿no? Sí, pero ojalá sí sea porque lo necesitamos todos, porque el fútbol, por lo menos para entrenar, no mueve tanta gente, no acumulamos casos yendo a entrenar. Entonces, que por lo menos podamos movernos y después esperar las condiciones sanitarias del país necesarias para jugar, pero hay que poder moverse y entrenar porque eso cuesta muchísimo recuperarlo. Agradecido por tu tiempo. Un gran abrazo y buena semana. Abrazo a todos y gracias. Gracias, Fer. Fue Fernando Romano, manager del Fútbol de Atlanta. Muchachos, ¿les parece? Hacemos una breve pausa y enseguida retomamos con más Universo Bohemio. Dale. Dale.
Seguimos en el universo bohemio. Bueno, pasó Fernando Romano, manager de Atlanta, lo dijo, a partir de mañana vuelven a entrenar, por un lado el Zoom, pero por otra parte en forma individual, cada uno en forma particular, con obviamente el parámetro que se le va a dejar a cada uno, en una plaza, en un parque, en un lugar al aire libre, cosa que cambia con respecto al año anterior, donde estaban todos encerrados, donde era dificultoso, me acuerdo las notas que hacíamos, era complicado justamente de deporte con pelota dentro de un departamento, por lo cual van a dividirlo en dos, pero seguramente más desde lo técnico también vamos a poder hablar con el próximo entrevistado. No sé ustedes, muchachos, pero a ver, en principio la pelota para hasta la semana que viene, 5 o 6 de junio no se va a jugar, salvo que se juegue en la semana. No sé, habrá que ver. Obviamente el tema sanitario requiere una atención semana tras semana. Nadie puede garantizar cómo podemos estar de acá la semana que viene, más allá que el presidente haya dicho que a partir del 31 vuelve toda la normalidad. Obviamente esto también es un día a día, una cantidad de casos, habrá que ver. Y si esto sigue aumentando, no creo que se vuelva para atrás. Sin embargo, lo raro es la parte futbolística. La Copa América se juega en un tiempo corto, están las eliminatorias. Ahí está la cuestión. Digo, ¿qué va a hacer justamente la Asociación del Fútbol Argentino teniendo en cuenta que estamos en organización de una Copa América, que se juega en eliminatorias? Eso es lo que digo, si vas a jugar algo, la otra parte, ¿cómo decirle que no? Sí, exacto. Pero bueno, es un problemita que tendrán que resolver y esperemos que lo resuelvan de la mejor forma posible. Pero por lo que te dijo Romano, no va a ser instantánea la vuelta. Después de la vuelta van a tener que una semana para ponerse físicamente bien, así que no va a volver inmediatamente tampoco después de cuando se levanten estas medidas, si no se extienden, ¿no? Así que bueno, habrá que ver, son todos interrogantes y esta incertidumbre que volvemos a tener como el año pasado. Sí, aparte del tema de los viajes, digo, Atlanta juega con Agropecuario, habrá que ver si va a ser día de semana, cuando se vuelva a retomar, de qué manera, si pueden los planteles viajar, de qué forma. Me parece que hay una circunstancia donde ya con este parate creo que cambia todo. O sea, si el fútbol no era un problema para mucha gente, digo, con esta suspensión, digo, no podés directamente volver atrás y decir, bueno, ya está, viajemos todos en micro, viajemos todos en avión, volvemos a las concentraciones, va a cambiar completamente todo. Ahora, ¿cuáles van a ser los protocolos con los viajes? Porque más allá de Agropecuarios, pues Atlanta juega con Quilmes, con Tigre, no tiene viajes. Creo que justamente la vuelta es, más allá de no sea tan largo el viaje, en Carlos Casares. O sea, habrá que ver. Ojalá vuelva pronto, pero para mí lo primero tiene que ser que la situación esté tranquila. Si no nos olvidemos que los jugadores también tienen familia, tienen gente grande con la que se pueden llegar a reunir. Y digo, no están exentos, ¿sí?, de contagio. Lo hemos visto en cuestiones masivas. Por suerte, Atlanta no le tocó. Solamente los últimos días fue el entrenador. Más atrás, obviamente le había pasado a otros jugadores, y justamente hablando de entrenador y hablando de Atlanta, lo tenemos al Tano Gracián, ¿sí?, a quien le damos la bienvenida, el agradecimiento, la bienvenida, la primera vez aquí en Universo Bohemio. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Gabriel. Bueno, buenas noches para todos. Todo bien, gracias a Dios, todo bien acá en casa, tranquilo con la familia. ¿Me ven bien, no? ¿Me escuchan bien? Impecable, impecable. Bueno, veníamos charlando, ¿no? Lo tuvimos recién a Fernando Romano y hablamos justamente con él, que nos contaba cómo iba a ser a partir de mañana, pero digo, a vos en lo particular, ¿te sorprendió el parate? Y nos contaba que ustedes lo venían charlando por ahí el jueves a la noche, pero digo, ¿estás de acuerdo con que pare la pelota? Bueno, sorprenderme no me sorprendió, porque creo que en estas últimas semanas, con el tema de la pandemia, está todo muy delicado, muy delicado. Y el fútbol no está exento a eso. Entonces, preveníamos que podía llegar alguna resolución como esta de parar un poco el fútbol y que haya medidas. Después, si estoy o no de acuerdo, no me siento capacitado, porque es una situación, es una pandemia mundial y es difícil tomar decisiones y es difícil saber qué es lo mejor para el país, para cada una de las áreas del país. Entonces, bueno, es difícil chequear o entender si está bien o no. Listo. Adaptamos rápido esta decisión que tomó la AFA junto con el gobierno, y bueno, nada.
nos preparamos para las nuevas medidas o las nuevas reglas que salgan, adaptarnos rápido, tratar de encontrar la modalidad de entrenamiento, seguir avanzando con las cuestiones con el cuerpo técnico que creamos que es conveniente con esta herramienta que tenemos, que es la comunicación. Justamente esta comunicación a partir de mañana tal vez cambia, ¿no? Porque en la presencialidad Walter no iba a estar. ¿Walter va a estar o lo vas a manejar vos, por lo menos estos primeros días, desde el Zoom que requiera lo grupal? No. Walter ya, nosotros hemos tenido el sábado con el cuerpo técnico, ya hemos tenido un Zoom con Walter. Ya él se encuentra en mejores condiciones de salud para poder estar presente, hablar. Ya lo puede hacer sin problemas. Y bueno, hemos diagramado una base de entrenamiento, bueno, hemos diagramado varias pautas para poder llevar a cabo con el plantel. Tenemos programado para mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, con el plantel, poder charlar. Y bueno, esperar más que nada, aparte de toda la diagramación nuestra y que podamos dar al plantel con esto de esta comunicación, esperar, porque hay un gris con el tema de los entrenamientos, no está todo claro. Si bien está definido que no van a entrenar los clubes, pero ya el viernes el club nos comunicó que todavía no está bien claro cómo es el tema de los entrenamientos, inclusive con una fecha de inicio, porque si vos vas a parar y no vas a dejar entrenar, entonces vos cuando vuelvas a jugar necesitas previo, yo qué sé, 10 días de entrenamiento. Entonces, está delicado ese tema de resolutivo. Y bueno, nos vamos adaptando como es en Argentina, que es día a día o semana a semana, ¿viste? Nos vamos adaptando los argentinos a solucionar cada uno en su trabajo o en su área con estas medidas que van saliendo. A nosotros nos trae un mal recuerdo, ¿no? Porque nos acordamos el año pasado con el técnico anterior, un parate, Atlanta puntero, y bueno, pasó lo que pasó. Entonces, como es un déjà vu, ¿no? Y este momento Atlanta invicto, Atlanta jugando bien, digo, justo el parate no cae de tan buena manera, teniendo en cuenta que obviamente habrá que ver cuando vuelva que el equipo se ensamble como había estado. Sí, saquémonos. Tanto nosotros como toda la gente de Atlanta, renovémonos en el pensamiento, listo. Lo que pasó es parte del pasado. Esta es una etapa nueva, un momento nuevo, jugadores nuevos. Los que comunicamos, tratemos de que lo del pasado no afecte. ¿Sabes por qué? Porque no se puede cambiar el pasado, ya está. Que no nos condene. Que el pasado no nos condene, ya está. No se puede cambiar más, fue así. Y ahora miramos para adelante. Y bueno, la realidad de mirar para adelante es que Atlanta hoy es el puntero del campeonato y que tiene todo un camino, un año para seguir manteniendo la competitividad, más que nada. Tani, ¿por qué sentís que están punteros? O sea, siento que estamos punteros porque, bueno, veo muchas matices que porque el equipo está puntero. Principalmente porque los jugadores han entendido una idea que quisimos bajar con Walter, la han expresado dentro de la cancha y fuera de la cancha con un compromiso enorme, y bueno, eso ha hecho que nosotros fecha tras fecha, yo digo la palabra competir porque creo que para un cuerpo técnico es fundamental que vos en el inicio de cada partido tengas un equipo competitivo. Después arrancan un montón de cuestiones a desarrollarse en 90 minutos, ¿no? Pero que vos sepas que vas a competir con el rival con tus mejores armas y sabés también cuáles son tus debilidades. Entonces, lo que entendió Atlanta es cómo competir partido a partido, y los triunfos han hecho que los jugadores se sientan confiados, se sientan mejor. Ellos han tenido rendimientos individuales altos que han potenciado el colectivo, y bueno, y a partir de esta primera parte del torneo mantuvieron la punta.
¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Juan Manuel Béjar te habla. ¿Cómo estás? Hola, Juan Manuel, un gusto. Tano, te quería preguntar, sacándote un poquitito del plantel y del actual Atlanta, ¿qué te llevó a vos a ser, vamos a decir, el ayudante de Walter? ¿Y por qué no hicieron una dupla técnica? ¿Hay alguna razón en eso o cómo lo manejan el tema? No, mirá, Juan, a nosotros la palabra dupla no nos gusta, ya de entrada. Es una cuestión de que no nos identifica. La palabra dupla en el fútbol, que es como que desorienta al jugador. Yo fui jugador, yo con Walter jugamos más de 20 años al fútbol y cuando un entrenador, no tuvimos nunca una dupla, pero nos parece raro la dupla. ¿Cuál es la referencia para el jugador? ¿Cuál es la referencia? ¿Quién es? Me parece que es medio desordenado. Entonces nosotros nos presentamos con un cuerpo técnico normal, donde hay un entrenador, un ayudante, un profe y todo el staff que necesitamos para lograr un equipo de trabajo. Y de ahí en adelante trabajamos. Después, a mí, a Walter, el título no nos modifica quién es el que toma o no la decisión. Este es un equipo de trabajo que estamos mirando día a día, que tenemos un modelo de juego que estamos desarrollando y que a base de eso vamos tomando todos decisiones. ¿Se Bien. entiende? Juan, ¿te quedó Sí, claro? perfectamente. Sí, trajiste a la práctica algo que vos viviste como jugador y bueno, al momento de hacer el cuerpo técnico, consideraron lo mejor que haya una cabeza, más allá que las decisiones se tomen en conjunto. Total, Perfecto. total, 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 exactamente. Y está todo ordenado, está claro, está todo claro. Y bien, igualmente tienen una división en los roles, vos tenés una división en los roles capaz de cuestiones que Walter no se encarga, que te encargás vos, y en ese caso, ¿qué es específicamente tu rol dentro del cuerpo técnico? Sí, yo creo que sí, Juan, tenemos prácticamente cada uno, nosotros tenemos, cuando nos iniciamos en esto con Walter y diagramamos un modelo de juego, cuando digo un modelo de juego es una idea que nosotros teníamos como jugadores y que queremos plasmar dentro de un plantel de fútbol, ¿no? Y en este caso están los roles bien divididos, no solo el mío, el de Walter, sino el del profe, el del videoanalista, el del profe 2, tenemos un ayudante más, el del entrenador de arquero, ¿sabes por qué? Porque para poder abarcar todas las áreas que necesita un plantel, necesita trabajar en equipo. Entonces nosotros indudablemente nos tenemos que dividir las tareas, ya sea diagramar el microciclo semanal, los drills de entrenamiento en la semana, la pelota parada a favor en contra. El video análisis del rival, el video análisis propio, y así te entro a enumerar un montón de cosas que nosotros tenemos dividido por tarea, el plan de juego, pues nosotros tenemos un análisis del rival, un análisis nuestro y después un plan de juego a desarrollar de acuerdo al rival. Y después en la semana trabajamos, cuando nos queda lejos el partido, trabajamos identidad. Identidad es seguir confirmando lo que nosotros vemos que el equipo tiene bien. Entonces eso lo vamos diagramando la metodología y ahí con Walter nos dividimos. Más o menos todas esas tareas están divididas. ¿Entendió? Perfecto, perfecto. Hago una más yo y después le dejo a Ricky. Lo que te quería preguntar era si tu llegada al club, ¿estás cómodo? ¿Era lo que esperabas, lo que te está brindando Atlanta? Si estás cómodo en el club y si tenés pensado quedarte bastante tiempo. Bueno, la primera sí, estamos cómodos, estamos cómodos, estamos cómodos. Creo que el club fue creciendo en ese apoyo para nosotros y nos fue brindando a medida que fue pasando el tiempo mejores comodidades, no solo de trabajo, sino de infraestructura y muchísimas cuestiones que entendemos con Walter y el cuerpo técnico que un plantel de primera división tiene que tener, perdón. Y el club desde ese lado lo fue entendiendo muy bien. Y no fue dado porque los resultados fueron buenos, es porque este el cuerpo técnico de Walter Elvitti, el de Pedro, el de Fernández, el club tiene que tener una estructura ya formada y que eso
vaya mejorando con el correr de los años, porque los clubes de élite lo tienen todo. Y Atlanta no lo va a tener como un club de élite, pero sí vos podés acercarte. Entonces, cuando vos a la hora de que vengan jugadores, bueno, vos ya tenés, este es mi club, esta es la idea que hay, esta es la infraestructura que hay, acá donde se entrena, y bueno, ese es un trabajo que Atlanta está entendiendo y bueno, y lo va mejorando en todas las áreas. Y después es imposible en el fútbol, en este caso ahora nosotros estamos como cuerpo técnico, pero hasta como futbolista, poder definir qué tiempo vas a estar en un club es relativo, es difícil. Nosotros nos sentimos bien, tenemos un contrato firmado y estamos muy contentos de transitar este primer paso en Atlanta, y eso es una realidad, y estamos agradecidos con Atlanta que nos ha brindado esta oportunidad de poder ser entrenadores. Leandro, ¿cómo estás? Ricardo te saluda, ¿todo bien? Hola Ricardo, todo bien. Bueno, volviendo un poco a lo que es este equipo que nos tiene contentos con la punta del campeonato, quería preguntarte cómo ves vos al equipo, hablando siempre, se habla siempre de una base, ¿no? Nosotros tenemos Rago, Flores, Bolívar, arriba Colombini, que está muy bien. ¿Cómo lo ves vos? ¿Crees que es una base sólida? ¿Cómo estás viendo el equipo? Lo veo muy bien. Hemos encontrado una base sólida, no por nombrar jugadores específicos, pero el equipo ha encontrado una base en diferentes posiciones del campo de juego. Al equipo tanto en las cuatro facetas del juego, fue mejorando, fue creciendo. Entendemos y vemos con Walter que todavía, porque los vemos día a día, hay mucho más para crecer, hay mucho más para crecer y para avanzar. Y estamos en ese camino y vamos a buscar esa solidez en el funcionamiento como nosotros queremos. Lo que pasa que, a ver, yo me paso mirando fútbol mucho, no ahora porque soy entrenador, sino porque siempre me gustó y soy un apasionado de esto, y Walter también. Todos los equipos que están ahí, que pelean, que son competitivos, todas las fechas tienen falencias de funcionamiento. ¿Por qué? Porque ya hoy con el rival nos conocemos todos. ¿No? Hay mucha información. Y es difícil que nos sorprendamos. Entonces, bueno, en eso tiene que ver que a veces vamos a tener mejor funcionamiento, a veces mejores partidos, a veces más oportunidad de gol, a veces menos oportunidad de gol. Pero lo más importante es que algunas bases que nosotros creemos que tiene que tener el equipo ya las va teniendo. Coincido, Leandro. ¿Crees que Atlanta, al estar puntero, al estar arriba con Walter, con vos, le fueron tomando la mano quizás el último partido, Maipú terminó complicando un poco más de lo normal? ¿Crees que ahora se lo mira mucho a Atlanta? No te quepa la menor duda. Olvídate que si en las primeras dos o tres fechas nos arrancaron viendo tres, por decir, tres, cuatro, ahora son 10, y la semana que viene, si seguís ahí, son 200, y así va subiendo. Es así. Y te sumo más, el rival juega con el puntero, o sea, vení con la motivación de venir a jugar con el puntero y tratar de sacarle punto o de ganarle. Entonces, hacen un esfuerzo extra los rivales para tratar de ganarte el partido. Y con respecto, bueno, a este parate que por el inicio serían estos 9 días, ¿les preocupa a ustedes como cuerpo técnico lo físico, el estado físico, y cómo se va a volver a los entrenamientos? Porque este es un punto fundamental, ¿no? De las lesiones y cómo volver. ¿Eso les preocupa? No, para nada, porque depende del tiempo. Depende del tiempo. Si va a ser esta semana y la semana que viene ya volvemos a la normalidad, entrenamiento, y nos ponen una fecha de inicio, no nos preocupa, porque entendemos, y nos ha dado un informe el profe, que parar 5 días, 6, no modifica el estado físico de los futbolistas.
y que además ellos van a hacer un mantenimiento. No es que van a... están parados 2 meses en su casa y bueno, ahí tenemos un problema. Pero si es una semana, 10 días y con el mantenimiento que nosotros les dimos, cuando se vuelva a los entrenamientos y tengas ese pre-semana o esos días previo a la competencia, vas a seguir estando bien desde lo físico. El plantel ya está bien, digo, Martínez, García, ¿están todos a disposición si se volvería a jugar hoy? Sí, ya estaban bien, ya estaban mucho mejor Martínez y García de sus lesiones, ya estaban entrenando con normalidad, ya se sentían muchísimo más seguros, se sentían fuertes desde la parte muscular por la lesión, así que ya estaban a disposición. ¿Y cómo se trabaja justamente ahora si alguno tiene alguna cuestión física, algún problema? ¿Cómo trabaja en la casa ese jugador? Bueno, tenemos al kinesiólogo. Todos los que tengan problemas de lo físico tienen que estar en contacto con nosotros, el cuerpo médico y los kinesiólogos, para ver en cómo podemos trabajar para seguir avanzando en alguna cuestión física o alguna lesión que tengan. Hoy no la tenemos, pero ellos tienen que estar en comunicación con ellos para poder resolver y los de esa área, que son el médico y los kinesiólogos, darle las indicaciones que necesitan. Tano, quiero preguntarte por un apellido puntual, ¿sí? por Riquelme, puntualmente. Digo, ¿crees que tiene una presión llevar ese apellido? Y la segunda, como obviamente tenés contacto con Román, sos amigo, digo, ¿hablan de Sebastián? ¿O te da algún consejo, te dice algo? Bueno, primero, Seba, obvio, bueno, toda su vida, sí, toda su carrera va a convivir con el apellido. Por eso es un chico muy joven, con grandes cualidades como futbolista. Una vez que entienda que él se pueda liberar de tener ese apellido, va a tener mucho mejor desempeño con el correr de los años. Obviamente que eso a él lo va a condicionar siempre si entiende que si se puede sacar esa presión, va a estar mucho más libre para jugar. Y eso es un proceso personal de su carácter, de su cabeza y de su manera de competir, y que nosotros estamos con toda la predisposición para ayudarlo a que él siga creciendo. Después no hablamos, con Román no hablamos del hermano, la verdad que no, nunca me pregunta, es la verdad. Está bien. Bueno, y para ir cerrando, ya agradecido por tu tiempo, bueno, entonces para recordar, mañana 9:00, primero se juntan por Zoom, después cada uno entrena por su cuenta y a última hora otro Zoom grupal, así va a ser la temática semanal. No diagramamos la temática vía Zoom todos los días. O sea, mañana es para reencontrarnos y para hablar algunas cuestiones que nosotros creemos que tenemos que hablar en este inicio de semana y por esta nueva modalidad. Y no vamos a atacar los Zoom grupales. Sino que nosotros, bueno, un poquito les cuento alguna intimidad, vamos a aprovechar este tiempo para trabajar por línea o por jugador, no tenemos decidido bien con Walter, y avanzar en las cuestiones del juego con cada uno de ellos, y aprovechar esta parte de la comunicación para mostrar lo que hicimos de acá a estas en estas 10 fechas y poder avanzar en lo que creemos que podemos avanzar. Bueno, no sé, chicos, si tienen alguna pregunta más, si no lo liberamos, la verdad que agradecidos por el tiempo. Primera vez que estuviste con nosotros, este año justamente cumplimos 10 años junto a Atlanta, y es muy grato, como te decía, tenerte con nosotros, y bueno, obviamente siempre la circunstancia semanal o por concentraciones o por un partido es complicado, bueno, creo que hoy ameritaba que estuvieras presente con nosotros. Así que súper agradecido tu tiempo
Y bueno, como decimos, ojalá la pelota, si la situación y las condiciones están dadas, vuelva a rodar rápidamente. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, los felicito por estos 10 años. Y nada, gracias, un placer, gracias por la invitación. Gracias, Tano, un gran saludo. Chao, chao, un saludo para todos. Chao, chao. Y que sigan los éxitos. Gracias. Tano, gracias, nos ha acompañado, muchachos, el día de hoy también. Bueno, gran programa, ¿no? Fernando Romano, el Tano Gracián, dos personas que nos contaron cómo se va a seguir trabajando en Atlanta. No sé si tenemos mensajes de la gente, son 20 horas clavaditas, poquito excedidos, pero bueno, me gustaría también que si tenemos mensajes lo podamos leer. Le mandamos un saludo a Eduardo Pagliotto, que nos está mirando desde México, desde Yucatán. Román Cantabre, también le mandamos un saludo, que nos está mirando. Y bueno, mucha gente conectada, la verdad, en el día de hoy a este muy buen programa de Universo que, bueno, veremos cómo es la planificación también. Hablaron un poco ellos de su planificación futbolística y bueno, veremos nosotros cómo vamos planificando el programa del fin de semana que viene. Le podemos decir a la gente que vamos a estar capaz recordando algún campeonato de Atlanta que se cumple en esta fecha. Estamos viendo que recordar, pero seguramente vamos a estar con jugadores que han salido campeón o han hecho alguna muy buena campaña en los últimos años. Sí, por supuesto que muchísimas cosas deportivas con respecto a las campañas, las actividades deportivas, hay muchas cosas, siempre el programa nos queda corto, hay veces que nos excedemos, hoy justamente quisimos un poquito respetar los horarios también un poco por los protagonistas, ¿no? Pero bueno, me parece gran programa, me parece que dejaron bien claro cómo va a ser a partir de mañana. Mañana en Atlanta Videos también tenemos, Juancito, contalo. Sí, mañana en Atlanta Videos tuvimos la idea de que ya que Atlanta no jugaba, pensamos en, bueno, a esa hora del partido, poner un partido íntegro a Atlanta, una buena victoria de Atlanta contra All Boys de la temporada 96-97, un partido donde Atlanta ganó 3-1 y que hubo fiesta dentro de la cancha y fuera, así que bueno, es una iniciativa que pusimos para que la gente ocupe ese lugar que iba a ver Atlanta contra Agropecuario, ver un lindo partido de fútbol y bueno, hacer de cuenta que Atlanta juega este fin de semana. Mañana Atlanta Videos. No sé, Ricky, si tenés algo más, algo que... No, ese lo vamos a mirar porque si se ganó, ya se mira más tranquilo. Ese, no, Ricky, si ese para... Ricky, es para abrir una... Te abrís una cervecita, te pones unos salames con unos quesos y lo mirás tranquilo. Perfecto. Hermoso plan. Gaby, déjame saludar a las chicas de fútbol femenino, que hoy es el Día Internacional del Fútbol Femenino, que las tuvimos la semana pasada. Así que, bueno, mandarles un saludo a ellas en su día. Y, bueno, agradecerle acá a Sebastián Schwimmer, que dijo que hicimos una excelente entrevista al Tano Gracián. Le mandamos un abrazo grande al también. Sí, así, bueno, pronta recuperación también para el técnico, para Walter Vitti. Hisopados negativos, más allá que hoy, obviamente, van a estar... Por un tiempo, ojalá que corto en las casas, por lo menos la burbuja Atlanta no ha tenido mayores complicaciones el último tiempo. La verdad que las gravedades de los planteles nos preocupa. Es verdad que por ahí algunos planteles primera viajan, tienen competencia internacional, por ahí es más delicada la situación, pero la verdad que lo que vimos en los últimos días, sobre todo por ejemplo con River, nos ha preocupado. Así que esperemos que ande todo bien, esperemos que la situación sanitaria se recupere o por lo menos baje los casos, que el fútbol se pueda volver a jugar cuando las condiciones estén dadas. Y bueno, habrá que ver, muchachos, el día a día cómo van a ser los entrenamientos. Seguramente la semana que viene, el próximo domingo, estaremos hablando con algún protagonista para que nos cuente cómo ha sido la semana de trabajo. Exacto, exacto, Gaby. Y bueno, más allá de todo, durante la semana lo estaremos informando a todos nuestros seguidores vía todas las redes sociales, como hacemos semana a semana. Juancito, Ricky, buena semana, cuídense, ustedes también, más allá de estar mayormente adentro, hay que cuidarse, hay que cuidar a la familia, que es lo importante de este momento. Gracias a toda la gente que nos acompañó, por estar ahí, por estar prendidos a Universo Obvio. Nos vamos a reencontrar, como siempre, el próximo domingo, 19 horas. Buena semana, cuídense, chao.